Colegio Colombo Francés, pues es un proyecto educativo que tiene 32 años, que fue constituido en una época de mucho cambio cultural y social en este país, y un grupo de familias que querían una educación diferente, lo fundan, lo conforman y buscan construir un proyecto alternativo. La población que atendemos es una población de aproximadamente, en el momento son 320 estudiantes que están vinculados desde preescolar hasta 11. La evaluación cualitativa era una experiencia más para los niños que para los jóvenes, y decidimos hacer un proceso de tornar esa evaluación cualitativa en todo el bachillerato. Entonces hubo un proceso más o menos de unos 6 años para que todo el colegio girara y estuviera trabajando con la evaluación cualitativa. Aquí en 20 años, en 15 años si somos más precisos, ningún chico, ninguna chica conoce un número, y conocen muy poquito las letras, porque tampoco hemos creído pues mucho en las letras. Entonces ha habido siempre un ejercicio de una evaluación cualitativa que ha tenido distintas herramientas, distintos mecanismos. Los círculos pedagógicos en preescolar y primaria está constituido por los docentes de los grupos. A partir de quinto, sexto, los círculos están constituidos por afinidades epistemológicas en las áreas. Yo pertenezco al círculo de expresión, donde está el área de teatro, artes plásticas, música, educación física y deportes. El énfasis de los círculos es el asunto pedagógico, es el análisis de estrategias, de procedimientos, análisis de situaciones para intervenirlas más allá de lo normativo, es a través de las clases del conocimiento. Acá trabajamos por proyectos, ¿cierto? Cada grado tiene un proyecto. Y entonces, por ejemplo, este año lo que hicimos fue que en unos sábados se hizo unas reuniones con los papás y los alumnos para que los alumnos les explicaran en qué íbamos, en una investigación que estábamos haciendo, así pues por grupitos más pequeños, y los papás veían en qué les podían colaborar. En décimo se escogió un proyecto para hacer una investigación, y se hace la investigación durante todo ese año, la investigación escrita, y en once se hace un documental. El documental que hoy les venimos a presentar es el desarrollo de un proyecto que hemos venido trabajando durante 2 años. Las tardes en Medellín siempre son iguales. En medio del sonido sordo de la ciudad, unos nacen, otros mueren y otros se retuercen en un gemido mudo. Todos los círculos también tienen que ver en tu proyecto. Claro que hay proyectos en los que se incluyen más a los círculos. Por ejemplo, en sexto y séptimo se trabaja mucho, mucho con ciencias. En octavo y en noveno con expresión, y en décimo y once con humanidades. Sigue el momento de abrirlo, y al abrirlo tú observas que tienes este. Bueno, acomodarse al sistema evaluativo de la institución toma tiempo, porque es un sistema muy cualitativo, y esto significa una serie de procesos muy distintos a la evaluación tradicional. ¿Sabes por qué me gusta? Por lo de los planetas. Y lo de la que ellos, y es que ese tema todavía es muy abstracto para ellos, entonces es muy rico pues que empiecen como a descubrir el planeta. Como es el círculo el que lo planea, es el círculo el que evalúa y el que recoge de las distintas áreas. La evaluación cualitativa vincula aspectos personales, porque de alguna manera es también la exploración del sí mismo, ¿cierto? En mi relación con el saber, en mi relación con los demás, y me dice qué soy capaz de hacer, a qué paso siguiente puedo acceder vinculado en un grupo que es mi grupo. Pues la base social es lo que sabe el grupo, ¿cierto? Como dónde está el grupo. Si uno queda por debajo de la base, es que no alcanzó ningún logro o no llegó hasta donde estaba como la mayoría del grupo. Si queda por encima, es que hizo más, pues aprendió más y hizo más cosas que las que hizo la mayoría del grupo. Nosotros no sumamos, no mezclamos esa parte del comportamiento con la parte de adquisición del conocimiento. La parte del comportamiento, de la actitud, es mirada desde el ámbito más como de la parte formativa, en el asunto de la ética, la voluntad, de la responsabilidad, del respeto, pero no es
para mirar los logros o no los logros en las distintas áreas. Cualquier palabra que se diga que es grosera, no es grosera. Eran las circunstancias. Hay palabras que vos utilizas que más que a tus padres y a tus abuelos no les gustaban. Entonces hay que tener en cuenta las distintas edades, las etapas de desarrollo. Por eso yo digo, entre ustedes, en la intimidad y en la privacidad no hay problema. El COPEI es donde los alumnos tenemos algo así el liderazgo, en lo que decimos. Y esto se hace, pues sí, para evitar algunos conflictos, para arreglar otros, para ayudar a algunos alumnos que tienen problemas. En nuestro salón se pidió, por favor, sálgase. Ay, no. Y a otra persona se le pidió el celular y tampoco lo entregó. Y pasa, ya se nos olvidó. Tiene la palabra Salomé. No, me parece que se está haciendo conciencia, que falta mucho todavía, falta mucho. Pues últimamente también han pasado cosas y se han quedado así. Hablamos de una autoridad de quien hace algo conmigo, no de un Dios justiciero o un ser externo al propio proceso de enseñanza-aprendizaje, que es entonces una autoridad distinta. La hay, pero es una autoridad del compañero, del que está haciendo trabajo de equipo. Por este colegio tener una mirada de participación, de tener en cuenta toda la comunidad en lo que es el desarrollo curricular y el aprendizaje, han entrado las familias, se han entrado los estudiantes a ser parte de esta construcción. Los modelos de admisión privilegian mucho la entrevista a familia y estudiantes más que propiamente que certificaciones, etcétera, porque creemos que si hay un consenso filosófico entre la familia y el colegio, las dificultades que pueda tener el chico o la chica se resuelven y no son algo que no nos deje trabajar, sino el trabajo a realizar. A través de su participación y de vincularlos a la evaluación y concibiendo la evaluación como parte del aprendizaje, quiere decir que esa evaluación va a aportar a su aprendizaje. Nosotros, después de meter las puntas, ¿qué hacemos? ¿Arma el módulo? ¿Lo arma? La toma de conciencia del estudiante de su propio proceso es un aspecto para nosotros fundamental, porque este proyecto busca la formación en la autonomía. Hay momentos también de corte reflexivo individual que hacen ellos, y momentos de coevaluación que son también en ese momento de estado final transitorio, donde es algo mucho más formalizado y más establecido en el tiempo y en el espacio. Uno sabe que va aprendiendo porque uno sabe, uno es capaz de autoevaluarse y uno es autónomo. Y hacemos unos cortes reflexivos de los que participan las familias. A través de un formato que se llama sugerencias a la institución, también participan en los distintos aspectos de la vida escolar. Esa serie de encuentros de los educadores, de los estudiantes y de los padres hace que la filosofía institucional se termine introyectando y que el proyecto pueda ser entonces un esfuerzo colectivo de padres, educadores e hijos. Entonces, en ese sentido, cada fin de año, cada fin de periodo es un estado final transitorio que nos permite ese pare para trabajar con categorías que permitan efectivamente mirar el proceso de enseñanza-aprendizaje. De un año a otro año, nosotros no empezamos de cero. Son grupos que se vienen formando y de alguna manera empezamos donde dejamos. Yo hago parte del comité de evaluación. Este comité hace un análisis del rendimiento tanto académico como psicoafectivo de cada uno de los niños que hacen parte de cada uno de los grupos. El maestro, conociendo cuál es el estado del estudiante en términos generales, pues como en su proceso académico y en su proceso de ambiente escolar, pregunta, confronta, y el estudiante entonces, finalmente, después de esta entrevista, de esta conversación, elabora su propio plan de mejoramiento. Ese plan de mejoramiento tiene una continuidad porque cada cierto tiempo nosotros tenemos jornada de plan de mejoramiento de estudiantes. Entonces, en esa jornada
los maestros confrontan, miran qué se ha logrado, qué no se ha logrado. Porque es una retroalimentación permanente. Entonces, y que tiene como escenario central la clase misma. Intentamos también que haya ejercicios permanentes de autoevaluación, individuales y grupales, en la medida que se hace una actividad pedagógica y entonces es qué pasó, qué ocurrió, qué queríamos, qué logramos. Porque la caracterización de la base social intenta no evaluar lo enseñado, sino lo aprendido. El informe que llega a las familias contiene los cortes reflexivos, grupales e individuales, hechos por cada uno de los maestros en las distintas áreas. Y contiene la autoevaluación hecha por el estudiante. Y en casa elabora el corte reflexivo familiar. Ese corte reflexivo familiar nos lo devuelven a nosotros y tenemos en cuenta las observaciones y las sugerencias, se recogen, se socializan con todos como para hacer parte de la evaluación institucional. Hemos intentado separar la certificación del aprendizaje, la certificación quitársela al maestro, no en el sentido de quitarle poder, sino que se dedique a lo que sabe hacer, que es mirar la enseñanza del aprendizaje, y entonces no se ponga con el enredo de la certificación, que es una decisión colegiada. A veces aparece cierta desconfianza por parte de o los estudiantes, o los maestros, o las familias, sobre los efectos enriquecedores que puede tener este tipo de evaluación, cuando en el entorno la evaluación es cuantitativa. No, claro que choqué y me dio mucha dificultad porque yo también quería que a mi hija le pusiesen una calificación del 1 al 5 y que se llegase entonces cercana al 5. Muy distinto es a decirme está en la base social o está arriba de la base social. Pero ese concepto es mucho más generoso, mucho más, digámoslo así, formativo, no solamente para el alumno, la alumna, sino para nosotros padres de familia. Creemos que la evaluación realmente vivida como la vivimos acá aporta a la formación de la autonomía, aporta al gusto por el conocimiento y a buscar el conocimiento por el conocimiento mismo. No a buscar el conocimiento porque tenemos unos parámetros que nos van a evaluar, que nos van a decir hasta dónde o no dónde, sino que finalmente porque creemos que realmente genera una relación muy distinta con el conocimiento. Es que el rol de alumno o de alumna no quite la condición de persona, ¿cierto? Y en esa perspectiva, entonces la evaluación nos debe servir para ser mejores. ¿Y mejores en qué sentido? Mejores como ciudadanos, como aprendices, como personas vinculadas a la sociedad. Es posible construir en la escuela un proyecto democrático, un ejercicio de ciudadanía a partir de la tolerancia, a partir del respeto y un diálogo en función de una apuesta académica, en este caso una escuela a favor del fortalecimiento de la autonomía personal, del crecimiento personal y de la felicidad en los alumnos y alumnas. Y una de las cosas más importantes que pienso que hay en la educación y que hay en la escuela es que el maestro pueda mirarse, que el maestro pueda reflexionar sobre su hacer para poder transformar. Si el maestro no logra mirarse, y tiene que mirarse a través de los estudiantes también, y de sus pares, de sus compañeros, entonces realmente no logramos transformar, y la idea es transformar.